Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por venir a este seminario que está organizado por el Seminario Permanente de Etnicidad, Ciudadanía y Globalización, coordinado por Santiago Bastos. Tenemos el honor de tener aquí a Andrés Moreno Estrada, que con poca antelación aceptó venir a este seminario a discutir con los alumnos. Inicialmente me decía, bueno, yo pensé que iba a ser así como casi cosas en mi computadora, y al final, pues gracias a que se han notado bastantes personas, vamos a hacer una sesión un poco más formal, pero también la idea es tener un formato participativo. Por cuestiones de logística, Santiago Bastos, que ahora le presentaré, va a ser el comentarista, se quiere marchar a las 7:15. ¿No sé, me escuchan atrás? ¿O? Sí. Decidimos no tener megafonía porque se acopla mucho la megafonía que tenemos. Entonces, la sesión va a constar de una ponencia por parte de Andrés Moreno, de unos 40-45 minutos, un comentario de Santiago Bastos de unos 20 minutos, y yo voy a tener la sesión de preguntas e interacción con el público. Andrés amablemente se ha ofrecido a volver atrás a las transparencias o incluso mostrar otro material que tenga al respecto, entonces mejor no lo vamos a interrumpir durante la ponencia. Andrés trabaja en muchos temas. Le voy presentando, es investigador del Departamento de Genética de Stanford University desde hace aproximadamente dos años y medio. Y se graduó doctorado de la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona en genética de poblaciones, y ha hecho estancias en distintas universidades en Alemania, en Reino Unido, sobre todo en laboratorios de genética de poblaciones, que es un tema que está en el borde, digamos, de la investigación sobre el genoma desde un punto de vista demográfico. Pero su origen es en medicina, hizo su especialidad en medicina en la Universidad de Guadalajara, entonces tiene un lado local, por eso también. Estamos contentos de recibirle aquí en Físico Occidente. Su interés es en genética de poblaciones, como ya mencioné, principalmente poblaciones de Latinoamérica, y está liderando varios proyectos. Tiene financiamiento también de distintas instituciones en Estados Unidos, y un poco viendo los temas que trabaja Andrés y yo, mi experiencia, de reciente experiencia en Ciesas, que le puede interesar a los antropólogos sociales en México, pues decidimos que nos hablara de un proyecto concreto en particular, que es sobre análisis genético de la población de México, y ahora nos contará más detalle a qué se refiere, pero esto debería ser entendido en un contexto más amplio sobre el análisis de las dinámicas de población desde el punto de vista genético en todo el continente americano. Entonces, el título de la ponencia va a ser el genoma y la indicidad, pasado indígena y mestizaje en la población de México. Y también le voy a añadir que personalmente conozco a Andrés desde hace bastantes años, y yo en mi propia doctorado me interesé por la clasificación étnica desde el punto de vista de ciencias sociales, y tuvimos puntos tangenciales entre Andrés y yo, tanto que un día nos encontramos en una misma conferencia. Estábamos en el programa, en una conferencia en París, yo desde el punto de vista de la geografía, de la segregación urbana y los apellidos, y él de genética de poblaciones. Pues a partir de ahí, de hecho, esa conferencia fue en el Museo del Hombre en París, en Trocadero. Empezaron muchas conversaciones muy interesantes donde yo cuestionaba a Andrés sobre qué era esto del ADN, digamos, o el patrón genético, y cómo creamos estos grupos poblacionales, y cómo los genéticos, digamos, utilizan esas etiquetas para su ejercer el análisis genético. Y Andrés me llevó en el propio museo, ¿no? Incluso me utilizaba exhibiciones de museo para explicarme conceptos bastante complejos, ¿no? Entonces, pues me gustó mucho esa manera de divulgar la ciencia que tiene Andrés, y que creo que no abunda mucho entre los científicos duros. Entonces, bueno, pues tenemos un ejemplo de transdisciplina, ya no voy a usar más tiempo. Santiago Bastos es profesor investigador en Ciencias Occidente y coordinador de este seminario permanente de etnicidad, ciudadanía y globalización, y su trabajo ha sido sobre la etnicidad en Guatemala, en México, y ha liderado varios grupos de formación de doctorado que han trabajado precisamente sobre este aspecto de las categorías étnicas. Entonces, le pedí que si podía comentar Andrés, y creo que a partir de ahí se puede dar un diálogo fluido entre ambas
disciplina. Pues, sin extenderme más, muchas gracias, Andrés. Sí, no, pues muchas gracias, Pablo, por la invitación y por la extensa introducción. Yo voy a intentar decir todo lo que ha hecho Pablo, porque en realidad debo decir que todo esto empezó porque Pablo me invitó a tomar las cervezas. Y entonces, después acabamos con que yo tenía que dar un seminario aquí. Entonces, todo ese formalismo de que realmente tenemos muchas áreas en común y el interés de venir a presentar, en realidad se reduce a que echando en los tragos. Bueno, ¿por qué no te vienes a ciencias sin dar tu seminario? ¿Hasta cuándo te vas a quedar en México? Bueno, pues trae aquí un par de videos más. Y entonces fue como me embaucó para venir aquí a presentar, y yo encantado, la verdad, de hacerlo. Son temas que me interesan evidentemente mucho, por tanto encantado de hablar de ello. Y es verdad que somos de campos, complementarios, aparentemente distintos y divergentes, pero es verdad que hemos descubierto poco a poco que todo lo que hacemos nosotros, y digo nosotros en plural también porque también aquí estamos trabajando en la Universidad de Washington, tiene que ver con dos, voy a presentar a continuación, me la voy a presentar. Y somos también amigos desde hace mucho tiempo de Pablo y Dena también aquí presentes. Entonces hemos encontrado muchos puntos en común que, honestamente debo decir, tiene mucho más que ver lo que hacemos nosotros como genetistas o incluso antropólogos, en el caso de Carla, con la antropología desde el punto de vista meramente étnico o social, que es lo que creo y tengo entendido que el CIESAS es líder y es puntero en analizar este tipo de temas. Entonces, voy a tratar de dar una charla lo más explícita posible en el sentido de explicar los términos genéticos, pero sobre todo andar más en cómo esto se traduce en un contexto social, que creo que es algo que lo que interesa más a la mayoría de hoy. Entonces, también el último punto es, por favor, es verdad que voy a tratar de dar una charla continua, con la mayor acción posible, pero si cualquier cosa no queda clara, por favor, sí, adelante, interrúmpanme, pregunten cualquier cosa que no haya quedado clara y lo comentamos con mucho gusto. Entonces, bueno, sin más, me gusta siempre iniciar, tanto como marco referencial, el contexto en el que nosotros trabajamos, que es el genoma humano. Entonces, la información genética, de hecho, se ha analizado desde hace décadas, y esto tiene sus raíces, bueno, desde los años 50, incluso el siglo pasado, en donde había un gran interés por entender, desde el punto de vista genético, cómo se clasifican las poblaciones o qué caracteriza unas poblaciones de otras. Y esto se ha hecho, pues, repito, de una manera muy intensa en los campos precisamente de la antropología, la genética, la medicina. Pero no es hasta muy recientemente, poco más de 10 años, en el 2001, cuando se tiene información de lo que se cree que puede ser, digamos, la secuencia completa del genoma humano. Entonces, aquí vienen unos ciertos problemas conceptuales de qué es el genoma humano, en el sentido de, bueno, qué diferencia hay entre tener esta secuencia y todos los estudios previos, ¿no? La principal diferencia es que antes se lograba extraer ADN de una cierta muestra biológica, generalmente de sangre, o sea, ahí están las células que contienen el ADN, se extrae el ADN, y entonces se analizan solo ciertas posiciones que los investigadores pueden después analizar por separado y categorizar, conocemos como polimorfismo, que más adelante voy a hablar de ello. Pero seguimos hablando de porciones limitadas del genoma. Sin embargo, la palabra genoma implica que es simplemente un término conceptual que se utiliza para englobar a todos los cromosomas en conjunto de la especie humana. Sabemos que somos organismos diploides, por lo tanto, contamos con 22 cromosomas autosómicos por duplicado, es decir, 44 más 2 cromosomas sexuales. Entonces, el paleotipo o el genoma completo de la especie humana consta de 46 cromosomas. El conjunto de estos 46 cromosomas es lo que llamamos genoma. Entonces, determinar la secuencia completa del genoma implica efectivamente tomar una muestra de DNA, secuenciarla, base nucleotídica o base nucleotídica, que simplemente son los, digamos, eslabones que forman esta cadena de DNA, que son, al final de cuentas, moléculas o partículas, digamos, que forman una molécula, que es la cadena de DNA, y simplemente es conocer cuál es la secuencia de ese genoma. Al final de cuentas, pero también es conocimiento general, esto se traduce a una combinación que consta de máximo 4 letras, que son precisamente se clasifican por el tipo de nucleótidos que hay en cada una de estas bases, que toman por iniciales A, S, T, O, T. Esto es trivial desde el punto de vista que simplemente hay que tomar en cuenta que nos interesa saber simplemente la combinación de letras una continuación de otra, y es lo que llamamos secuencia. Bien, desde que tenemos acceso a esta secuencia completa, ¿qué debo decir?
a partir de quién fue generada esa secuencia también es un detalle importante, porque hasta ahora solamente hablamos de genoma humano como algo genérico, como si fuera una cuestión estática de que tu genoma y mi genoma es el mismo porque posee el genoma humano y por lo tanto somos humanos con un solo genoma. Esto no es así, es decir, todo depende de quién se haya elegido para ser el individuo de quién se secuencia el genoma, y por lo tanto eso tiene grandes implicaciones del sesgo que tenemos todos los investigadores a partir de dónde estamos empezando a investigar el genoma. Entonces se sabe que hubo dos esfuerzos complementarios en aquel entonces, una parte, digamos, un consenso internacional que después acabó compitiendo por una iniciativa privada, después se hicieron, bueno, pocas cosas, las cosas que se coinciden que, bueno, habían llegado a la meta al mismo tiempo, se publicaron los artículos el mismo año, incluso en el mismo mes, simplemente en dos revistas independientes que son de hecho también los dos grandes rivales en la ciencia, ¿no? Entonces la editorial americana y la editorial británica. Entonces, estos dos artículos marcan el hito de inicio de la era genómica, porque tenemos el hito acceso al genoma humano. Sin embargo, ¿qué entendemos por de quién es ese genoma humano? Más o menos se tiene un acceso a quiénes fueron los donantes y se sabe que fue en realidad un pool de diferentes muestras que contribuyeron a cada una de las muestras, en el caso del curso internacional. En el caso de la iniciativa privada es un poco más oscuro. También hay gente que dice que fue incluso el mismo frecuente quien contribuyó su muestra, por ser secuenciada. En fin, esto ahora no es lo más importante, pero es verdad que hayan sido pocas muestras que contribuyeron al genoma, es ciertamente muy poca la diversidad contenida en ese primer borrador del genoma humano. A partir de ese momento, bueno, hay mucho interés en general en la ciencia por tratar de explotar la información genética o genómica en este caso. Como por ejemplo las promesas de que se van a hacer medicamentos hechos a medida a cada persona porque ya conocen la información genética, incluso clonación, aparecieron las dos ovejas Dolly, las famosas células madre, etc. Sin embargo, todo esto vuelve a estar, digamos, limitado por un concepto genérico como si el genoma fuera algo estático. Aquí estamos hablando de células madre, pero no hablamos de quién, o de qué población, o de qué etnicidad. Simplemente hablamos como algo genérico, como si fuera una cosa estática. Entonces, el interés por en realidad mirar esa diversidad no empieza hasta unos años más adelante, cuando también un consorcio internacional de investigadores retoma la idea de Luca Cavalli-Sforza, que en realidad desde los años 90 ya había propuesto que lo que era indispensable era estudiar la diversidad del genoma. Entonces, en aquel entonces el proyecto llamado de la diversidad del genoma humano, precisamente HDP, había ya tenido la iniciativa de tomar muestras de todo el mundo, de poblaciones indígenas, y de caracterizarlas genéticamente. Obviamente no al nivel de genoma completo, que es lo que vino 10 años después, pero sí al menos comenzar a colectar las muestras. A final de cuentas, con una serie de retos y de dificultades, a final de cuentas políticas y de percepciones incluso por parte de ONGs que tachaban este proyecto como un proyecto vampiro, que estaba dirigiendo a poblaciones indígenas antes de su extinción y por lo tanto que era regape que preservaba, si había toda una serie de desinformación que provocó a final de cuentas que este proyecto no se llevara a cabo. Pero sí se colectaron las muestras. No se terminó haciendo un estudio, digamos, formalmente en ese mismo momento consecutivo, digamos, pero se hicieron la colección de muestras. Pero pasaron como 10 o 15 años, repito, en el que este tema estuvo en la congeladora. Es decir, nadie volvió a hablar de diversidad porque era un tema, repito, muy problemático y era muy sensible hablar de diversidad étnica desde el punto de vista genético. Sin embargo, cuando ya aparece un poco como el aval de que el genoma ya es lo que está de moda, ya podemos volver a regresar a la genética, pues entonces hubo, ahora sí, la gente de Harvard dijo, no, pues es que es indispensable desde la diversidad, porque en realidad no es una idea tan nueva, en realidad, repito, Cavalli-Sforza, estando precisamente 15 años atrás ya había propuesto lo que hay que hacer desde la diversidad. Pero bueno, ellos tenían, repito, en este caso, todo el empuje político y el financiamiento de la NIH, Estados Unidos, y hacían, digamos, toda una campaña en pro del proyecto que en aquel entonces se llamó MAP-Proyectos, el famoso HapMap. Entonces, el proyecto HapMap nace en 2003 con esa iniciativa de entender un poco la diversidad del mundo. Y lo hacen de manera muy selectiva, es decir, con un consentimiento completamente exhaustivo, que los individuos que contribuyen a las muestras tengan, básicamente, que accedan absolutamente a todo tipo de liberación de sus datos genómicos, incluso que estén disponibles a los investigadores, y por lo tanto, no pudo ser un muestreo tan exhaustivo como el de HDP. Entonces fue muy limitado solo, por ejemplo, a una población africana de Nigeria, a dos poblaciones asiáticas del este de Asia, incluso la población europea, evidentemente, incluso residentes de Estados Unidos con ascendencia europea, etc. En las fases más adelante del siguiente proyecto, que ya llevó tres fases, incluso ya entraron población mexicana en este estudio, que fueron mostrados en Los Ángeles.
Pero a lo que voy es a que el interés por la genómica y la diversidad no empezaron, repito, hasta unos años después de la reconstrucción del genoma. Y actualmente, el heredero de este proyecto, porque HapMap lo concluyó en 2006, pero las tecnologías también han avanzado, como voy a decir más adelante, ya ahora no se estudia el genoma, aunque sea completo, pero con ciertas posiciones, sino que se puede secuenciar completo, que entonces la continuación de HapMap, que ahora está activo el proyecto internacional llamado Mi Genoma, cuyo objetivo es, efectivamente, como su nombre lo indica, tomar 1000 individuos, secuenciarlos por completo, porque así se hizo en 2001, que fue un solo individuo y costó millones de dólares, ahora se está haciendo para 1000 individuos y está costando una fracción mínima comparado con lo que se costó anteriormente. Entonces, ese interés, repito, es posterior a que ya existe todo el aval de que ahora es mejor visto que la diversidad étnica desde el punto de vista genético, y no como hace 15 o 20 años. Bien, pero desde el punto de vista técnico, ¿cómo hacemos esto de la caracterización genética? Quisiera explicar rápidamente que partimos de DNA, evidentemente, como lo expliqué antes, que se extrae de las muestras de sangre en este caso, y después determinamos la secuencia, como mencionaba hace un momento, de cada uno de los individuos muestreados. Sabemos que los humanos somos idénticos en la gran mayoría de la información genética, somos diferentes desde el punto de vista genético en una mínima fracción tan pequeña como el 0.1%. De manera que en realidad la mayoría de posiciones en realidad no van a ser variables entre diferentes individuos, solamente de vez en cuando vamos a encontrar una posición que llamamos polimórfica, porque adopta diferentes versiones de la misma posición. En este caso, unos individuos tienen la versión A de esa posición y otros tienen la versión G, digamos. Esto es lo que conocemos como un polimorfismo. Y los polimorfismos que varían por solo una letra, que en este caso es un solo nucleótido, se conocen como SNPs, las siglas en inglés, y son la forma más abundante de variación en el genoma, por lo tanto me voy a centrar solo en esto. Y ha habido una cantidad de compañías que han logrado automatizar la generación de este tipo de información. Originalmente, como repito, se hacía de manera muy escasa, pocas posiciones por el costo también, porque no se conocían qué posiciones eran variables. Sin embargo, desde que esto se hizo de manera exponencial, muy automatizada, se pudieron detectar qué posiciones varían en población de todo el mundo. Entonces, se generaron lo que conocemos como los microarreglos, que son simplemente un microchip en donde ya está, insertada la secuencia nucleotídica que corresponde a esa posición que yo sé que varía, no necesariamente en el individuo que yo voy a secuenciar, pero yo sé que en alguna persona del mundo ya se ha reportado que varía. Entonces mi pregunta es, ¿en esta persona que yo voy a genotipar también varía o va a ser una posición simplemente igual monomórfica como el resto del genoma? Entonces, es lo que conocemos como caracterización genómica. Es decir, incluir en un solo microchip, en este caso pueden ser miles, actualmente incluso hasta pocos millones, podemos tener microarreglos que interrogan 2.5 millones de posiciones simultáneamente en un solo experimento, y al final de cuentas lo que tenemos es un resultado simultáneo, una fotografía genética de un individuo que nos dice cómo varían esas 2 millones de posiciones a lo largo del genoma. Y eso es lo que conocemos como genotipado masivo. Y eso es lo que voy a dar a continuación en todos los proyectos que he participado. Sin embargo, solo por aclaración técnica, está la tecnología migrando al siguiente paso de profundidad, que es entonces no limitar ciertas posiciones que se sabe que varían y que ya las han reportado previamente, sino entonces secuenciar absolutamente todo el genoma. Repito, lo que se hizo en el 2001 para un solo individuo, hacerlo para cuantos individuos yo pueda o mi presupuesto alcance, y entonces se hace la secuenciación masiva, se analiza en secuenciadores de última generación, y es obviamente la escala de la cantidad que se obtienen es absurdamente mayor. Obviamente no estoy limitándome a tener información de aquellas posiciones que varían, sino de todo el genoma. Por lo tanto, una vez que tengo todo el genoma, tengo que descartar todas aquellas lecturas genómicas que no varían y quedarme con las posiciones que varían. La ventaja de esto es que estoy descubriendo ahora eso nuevo, no nada más me limito a la que ya se había reportado comercialmente antes. Sí. Este experimento es el que ahora mismo cuesta alrededor de $1,000 y está descendiendo rápido. Correcto. ¿Puedes dar un dato así como el orden de magnitud? En realidad todavía no llegamos a los $1,000. Se dijo que la gran meta de la década era precisamente llegar a el famoso $1,000 genome, ¿no? Que es precisamente lo que dices, llegar a que nos cuesta $1,000 un genoma, ¿no? Todavía, por ejemplo, Stanford cobra actualmente $1,800 por un carril, que es lo que denominamos en este pequeño portaobjetos, es lo que se llama un carril, cuesta $1,800. Ahora, aquí viene la siguiente pregunta técnica. Si yo meto un solo individuo en ese carril, ¿me alcanza para cubrir el genoma cuántas veces? En cambio, si yo hago un pool de varios individuos, pero me gasto $1,800, a lo mejor puedo hacer 1,000 por individuo, pero me va a alcanzar para cubrirlo menos veces.
esto, porque ese es otro tema de la cobertura de la que me he hablado, pero perfecto, porque la siguiente diapositiva habla justo de eso. Es decir, si yo quiero acceder al genoma, tengo varias formas de hacerlo. La primera que expliqué en la primera diapositiva es justo el microarreglo de alta densidad, que es interrogar solo ciertas posiciones que ya se conoce que varían y tengo información limitada, pero confiable. El segundo caso, que es el que tú mencionas, es, por ejemplo, omitamos los dos de medio, porque no son los que voy a mencionar, simplemente el primero y el último. Este último será la secuenciación. Cuando digo aquí una X, es precisamente el número de veces que yo puedo cubrir con las lecturas de mi secuenciador el genoma completo de ese individuo. Entonces, como es una cuestión en la que se tritura el DNA para poderlo meter a la máquina, todas las regiones, digamos, tienen que estar aleatoriamente igualmente representadas para que yo, en el resultado que tengo a la máquina, cubra más o menos, unas regiones más veces o menos veces, pero cubra más o menos la totalidad del genoma. Para yo asegurarme que cubro todo el genoma, tengo que poner muchas más veces o muchas más pasadas, digamos, a la máquina. Y cada pasada me cuesta $1,800, es relativo el contestar si logro tener mi genoma $1,000 o no. Es decir, sí lo puedes tener, pero a lo mejor la información es basura, porque te quedas con una cobertura de 1 o 2 por, y no es muy, muy útil. Entre mayor sea la cobertura, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la ventaja técnica? Si yo tengo una posición que está representada o que está soportada por información de más de 10 lecturas por lo menos, entonces tengo mucha mayor facilidad de descubrir qué posiciones varían. Es decir, si en 10 lecturas hay 9 que me dicen que hay una variante, me lo puedo creer perfectamente, porque digo, eso no es un error de secuenciación, sino que hay 9 de 10 que me dicen que efectivamente hay una variante. En cambio, si tengo solo 2 lecturas y una me dice que hay variante y otra me dice que no, es como un volado, yo no puedo creer si es la verdad, hay una variante, lo cual puede ser verdad, pero también puede ser un error de la máquina. Entonces esa es una cuestión de balance. Entonces, final de cuentas, ya sea por secuenciación o ya sea por genotipado, lo objetivo es acceder al genoma. Pero una vez que accedemos al genoma, pues el problema es cómo lo interpretamos, ¿no? Que es también una caricatura famosa de que aquel entonces cuando se tuvo el genoma completo, es decir, pues es como un rompecabezas y hay que empezar a arreglarlo. Entonces, para poder ensamblarlo, creo que es indispensable empezar 5 minutos, dar un repaso rápido a los mecanismos que generan este genoma. Es decir, el genoma como objetivo no es una cuestión estática o un objeto que obtenemos y bueno, pues ¿cómo es un genoma? En realidad el genoma es el producto de la evolución y como tal es producto de los mecanismos que generan la diversidad durante la formación de especies y dentro de especies dentro de la formación de poblaciones o de la separación de poblaciones, que es lo que nos interesa. Al final de cuentas, estoy tratando de llegar a final de cuentas a México. Tenemos un largo camino todavía, que estamos apenas en el libro de especies, ¿no? Pero no importa de qué especie se trate, siempre cuando tenga DNA, evidentemente es un organismo vivo, hay 4 grandes fuerzas evolutivas que van a dar forma a este genoma. Entonces hay dos fuerzas que generan la diversidad, que son la mutación, porque cada generación hay errores de copia cuando tenemos un hijo. Este hijo ya tiene posiciones genéticas que están mutadas de respecto a sus padres. Entonces esta mutación introduce nuevas variantes que son la generación de diversidad. Sin embargo, y por lo tanto y la migración, evidentemente, la migración también cuando dos individuos de antecedentes diferentes evidentemente se mezclan, generan diversidad que no existía previamente. Y después hay dos fuerzas que en realidad la deriva genética en realidad elimina esa diversidad que se crea, es decir, simplemente por azar, si puede perder o no una variante con un individuo que es portador de una variante única, fallece, pues se pierde esa diversidad, eso es lo que como deriva. Y la selección es una fuerza que en realidad manipula la diversidad existente, es decir, puede dar ventaja o es de hecho una opción contraria, es decir, la selección puede favorecer que una determinada variante suba de frecuencia porque contribuye alguna ventaja a ese individuo, a esa especie. Entonces, estas fuerzas, como acabo de mencionar, son indispensables entenderlas en el caso de la especie humana, cómo han contribuido a ser como somos, y al final de cuentas, las especies que forman la especie humana. Y de estas 4, en particular la migración, es una que debemos tomar muy en cuenta, porque es la que va a dictar sobre todo cómo está distribuido el patrón de diversidad de nuestra especie. Y por mucho el evento único que ha pasado de una manera más profunda que cualquier otro evento en la historia de la humanidad, es su salida de África. Es decir, sabemos que la especie humana tiene un origen ancestral aproximadamente hace unos 200.000 años, cuando a partir de una cierta forma ancestral evolucionaron. Y no voy a decir simios, mucho menos porque esto es un error de una evolución que se cree que el chango fue antes, no es cierto. Somos todas las especies vivientes actualmente, somos igual de evolucionadas. Es decir, todos hemos logrado sobrevivir hasta el día de hoy, por lo tanto todos somos igual de evolucionados. La diferencia es que unos tienen ciertas características que los hacen changos y otros tienen ciertas características que los hacen humanos.
pero el humano evolucionó a partir de una forma ancestral antes de que el chimpancé se convirtiera en el linaje que dio lugar después al chimpancé y al linaje que después dio lugar a lo que se conoce como humano. Pero antes, es decir, 6 millones atrás, eran una especie que no conocemos qué forma tenía, simplemente era una forma ancestral. De esa forma ancestral sabemos que se desprendió un linaje que actualmente dio lugar a los humanos, y posteriormente dentro de ese linaje hubo otra transformación subsecuente que, repito, hace 200.000 años dio lugar en África a lo que conocemos como humanos anatómicamente modernos. Esos humanos anatómicamente modernos vivieron en África por aproximadamente 100.000 años, o sea que había gran diversidad dentro de África antes de que salieran de África, como 100.000 años de generación de diversidad. Y después, hace como 50.000 a 70.000, algunos apuntan incluso tantos, como hace un nicho, en realidad es un poco más reciente, un grupo pequeño de estos humanos africanos salieron de África y literalmente colonizaron el resto del planeta. Cada pequeño rincón actualmente está colonizado por humanos. Entonces, entendamos que este evento único tiene un impacto tan grande como el simple hecho de pensar que cualquier población africana actualmente va a tener mucha mayor diversidad que cualquier no africano, puesto que todos somos producto de ese subconjunto pequeño que lo construyó de África. Sin embargo, acercándonos un poco al y esto es simplemente una gráfica demostrando lo que acabo de decir. Si tomamos poblaciones, por ejemplo, africanas, en este caso en gris, y medimos su grado de diversidad, en este caso la medida es la heterocigosidad, es decir, el número de posiciones que varía, vemos cómo ese número de posiciones se reduce conforme tomamos de poblaciones que son no africanas, en este caso las que están en color. Vemos que en el eje de la serie lo que está graficado es la distancia relativa respecto a un origen en África, que es un origen curativo. Entonces, conforme las muestras se alejan de África, tiene una menor diversidad, lo cual es coincidente con el modelo de una colonización subsecuente a raíz de África. Pero entonces, en América, ¿qué pasa? También sabemos que el continente se colonizó a partir de un punto de origen, que se cree que fue precisamente el estrecho de Beringia, a partir de un subconjunto de poblaciones asiáticas que después entraron al continente de norte a sur. Entonces, eso también ha dejado una huella en las zonas indígenas de América, en donde vemos que hay mayor diversidad, por ejemplo, aquí en este gráfico, que es básicamente un mapa de densidades, donde de nuevo hay diferentes gradientes según el grado de heterocigosidad. Y vemos cómo la heterocigosidad se reduce conforme nos alejamos del punto de origen en Siberia. Y esto tiene también repetido impacto para saber de qué población estamos hablando, si es una etnia del Amazonas, si es una etnia de los Andes, si es una etnia de Mesoamérica. Ya podemos tener anticiparnos a ver más o menos qué tipo de cuánta diversidad va a tener según de qué región se trata. Pero esto se complica todavía más cuando, pues, hace 500 años las poblaciones que estaban felices en su continente cada uno, pues de repente se mezclan cuando en realidad llevaban miles de años de evolución independiente y tenían ya una diversidad genética que los caracterizaba. Y de repente llegan poblaciones de Europa, se mezclan con poblaciones nativas de América, y después de los europeos que no los ajustan para conquistarlos y resultan de más migrantes africanos que son forzados a poder, digamos, llevar a cabo todas las actividades que los conquistadores necesitan, y al final de cuentas el resultado es una población mestiza a tres bandas, es decir, población que tiene un componente fundamentalmente indígena, pero también un gran componente europeo, y en regiones también, depende de donde estamos hablando de América, hay un gran componente africano. Y este es justo el tema central de nuestras investigaciones. Es decir, genéticamente, ¿cómo se vería el mestizaje? Estamos hablando que incluso facialmente y étnicamente también se puede distinguir, se puede saber más o menos qué porcentaje tiene qué componente, pero genéticamente es aún más fácil saber, porque incluso visualmente uno puede decir, yo creo que esta persona tiene un origen tal, a lo mejor tiene tanto de africano, yo creo, y puede ser completamente erróneo. En cambio, genéticamente, como son segmentos, como expliqué hace un momento, tan divergentes desde el punto de vista evolutivo, que cuando yo caracterizo genéticamente esos cromosomas va a ser súper fácil detectar, este tiene una pinta que es completamente indígena porque sus frecuencias alélicas son exactamente coincidentes con las de sus poblaciones ancestrales indígenas, y así de cada segmento. Los segmentos europeos tienen una huella muy particular que los caracteriza como europeos, y así los africanos. Entonces, veríamos, si esa es una caricatura simplemente representando, si tuviéramos un ejemplo en el que dos poblaciones empiezan a mezclarse en diferentes tonos de verde, al cabo de las generaciones empiezan a intercambiar cromosomas o segmentos de este cromosoma, que es un elemento de genética que se conoce como recombinación. La recombinación hace que tras cada generación, cada ancestro contribuye precisamente una parte de su cromosoma, pero no necesariamente tiene que ser la misma copia. Recuerden que al inicio mencioné que somos organismos diploides, por lo tanto yo tengo dos copias que debo pasar a la descendencia, pero entonces puede ser cualquiera de las dos. Por lo tanto, se empiezan a mezclar los cromosomas y al final de cuentas, cuando pasan varias generaciones, tenemos una imagen como esta, en la que cada cromosoma de los mestizos actuales, digamos, tiene diferentes segmentos que provienen de diferentes mosaicos, digamos.
o forman un mosaico de dado que viene de diferentes entonces, para entrar en materia de qué resultados hemos generado nosotros como grupo de investigación respecto a todo esto, quisiera mencionar primero uno de los primeros esfuerzos internacionales en donde se incluyeron muestras mestizas, incluso en particular muestras de mexicanas. Y este fue el proyecto en colaboración con GlaxoSmithKline entre 2006 y 2007, donde se mostraron cerca de 5.000 individuos de todo el mundo, obviamente con una sobrerepresentación de europeos. Si bien hay 3.500 de Europa, que bueno, no coinciden con los 60 de África, por ejemplo, hay una sobrerepresentación, no sorprendentemente, pues porque GlaxoSmithKline es una compañía farmacéutica suiza, y dentro de los 3.500 suizos, de hecho, hay como 2.000 de Suiza. Pero mi interés era precisamente tratar de caracterizar genéticamente a la población mundial para que, un poco con la promesa de que los resultados iban a ayudarse a precisamente poder tener un mercado individualizado para los productos que la farmacéutica genera. Entonces, en aquel entonces yo no era parte del grupo todavía, pero estos son datos generados en el grupo actual de mi trabajo en Stanford. Y se hicieron una serie de publicaciones con nuestros trabajos, pero lo interesante es que de las primeras colecciones incluyen a muestra mexicana. Y en concreto, esta muestra mexicana son 205 individuos de Guadalajara. Entonces, analizamos estos datos y uno de los métodos más comúnmente utilizados en genética para poder resumir, digamos, los componentes genéticos es el llamado análisis de componentes principales. Y eso no es un método exclusivo de genética, simplemente es un método estadístico que está destinado a reducir la complejidad del espacio de variación que tengo en mi matriz de datos. En este caso, la matriz de datos va a estar compuesta por un eje de cuántos, el número de individuos que tengo por el número de posiciones genéticas que tengo información. Por lo tanto, como podemos variar cada uno de nosotros en cada posición genética, puedo tener tanto los vectores como el número de individuos y como el número de posiciones genéticas. Entonces, es una matriz enorme que es muy compleja de analizar a simple vista. Por lo tanto, el PCA lo que hace es reducir esa dimensión y categorizarla por ejes, en este caso componentes principales. Entonces, si yo grafico solo los dos principales, los dos primeros componentes principales, voy a tener en pocas palabras aquellos dos ejes que explican la mayor cantidad de variación en mi muestra. Entonces, cuando yo hago esto con la muestra de cobre de todo el panel mundial, puedo entonces empezar a ver, distinguir qué es lo que me separa en cada uno de los ejes según las muestras que estoy analizando. Y aquí, cada uno de los puntos en mi gráfico es un individuo y su posición relativa en mi gráfico es por similitudes, es decir, aquellas muestras que tienen mayor semejanza genética van a tender a agruparse en el mismo punto y aquellas que, sucesivamente, aquellas que no son iguales, pues van a ocupar una posición diferente. Entonces, si vemos el primer componente principal, básicamente lo que está separando es las poblaciones africanas que están en aquel extremo respecto a todas las demás. Porque si nos fijamos en el eje 1, básicamente podríamos colapsar todo el mundo en este eje y todo el mundo comparte el mismo valor, aproximadamente el mismo rango, contra las poblaciones africanas. Claro, a medio camino entre ambas tenemos a los afroamericanos, que evidentemente lo que está reflejando aquí es su grado de mestizaje, precisamente porque tiene ciertas posiciones que caracterizan, que son de origen africano, por tanto tienden a acercarse al clúster africano, pero también tiene muchas posiciones que son europeas, por tanto tienden a acercarse al grupo europeo. Sin embargo, en el otro eje vemos que básicamente lo que separa son europeos contra asiáticos. Aunque aquí vemos en la muestra mexicana, no hay que prestar mucha atención, porque en realidad aquí se está proyectando un eje ortogonal que no vemos. Pero para verlo, simplemente graficamos los siguientes componentes principales. Entonces, en vez de ver 1 versus 2, lo que tenemos ahora es 3 versus 4. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando, bueno, vimos que nada más ni menos que el componente principal número 4 de aquellos cientos de componentes que podía tener es aquel componente principal que define precisamente la muestra mexicana? Es decir, tengo a todos los individuos por un lado en el eje de la Y, y en el otro extremo tengo ciertos individuos mexicanos, no todos, tengo ciertos individuos que están en el extremo del eje, en este caso el componente principal 4. ¿Qué está pasando aquí? Pues la población mexicana evidentemente adopta varios rangos intermedios entre un extremo que pueden ser los 4 individuos, pueden pasar, algo raro está pasando con ellos, y todo el resto que tienen valores intermedios. Otra vez, eso está reflejando su mestizaje. ¿Mestizaje entre qué? Mestizaje entre, evidentemente, un clúster arriba de poblaciones que yo asumo que es un origen europeo, pero el otro origen no lo tengo. Es decir, yo no tengo ninguna muestra aquí que no sea mexicana. Entonces, ¿qué está pasando? Una hipótesis muy válida, evidentemente, es que aquí estamos capturando un componente que no tenemos muestreado, sin embargo, genéticamente lo estoy logrando detectar. Otra manera de, digamos, comprobarlo
es hacer un análisis análogo, que es diferente, pero básicamente nos aporta la misma información, que es agruparlos. En este caso, hacer un análisis por agrupamiento, que lo que hace es tomar en cuenta las frecuencias eléctricas de las poblaciones genéticas y formar grupos según su semejanza genética. Entonces, el programa lo que asigna son, digamos, grupos. En este caso, yo después a posteriori sé de qué pertenencia, de cuál etnia son, pero el programa lo que hace es simplemente agrupar diferentes proporciones a cada individuo. Y aquí cada individuo en ese tipo de gráficos está representado como una barra vertical. Por ejemplo, tengo un bloque enorme de individuos europeos que son todos asignados al mismo componente, en este caso asignado a un color para diferenciarlo del resto. Después tengo los individuos asiáticos y a los africanos, que cada quien tiene un componente diferente. Sin embargo, los individuos mexicanos tienen un componente, en este caso color amarillo, que nadie más comparte. Vuelvo a lo mismo, hay una muestra que tenemos ahí que se está detectando genéticamente, pero que no tenemos muestreado. Obviamente la respuesta es evidente, que la tienen también ustedes en la boca, es decir, es evidente que es el componente indígena, ¿cierto? Porque seguramente aquí yo no hablé que en pocas muestras indígenas, pero si lo estoy detectando en la muestra mexicana, muy probablemente es cierto. Para comprobarlo, lo que hicimos fue ir atrás y tomar bases de datos que sí incluyen población indígena, en este caso, por cierto, es el panel de GDP que mencioné hace un momento. Y entonces en ese panel sí existen unas cuantas muestras indígenas que están, en este caso, en esta esquina del gráfico. Y proyectamos los mismos individuos mexicanos y vemos como efectivamente aquel eje que definía la muestra mexicana está dada por, en un extremo, los individuos de ancestría indígena y en otro los de ancestría europea. Entonces, genéticamente podemos detectar esto con un gran poder estadístico. Sin embargo, esto es hablando de México de manera muy genérica, es decir, es un individuo de Guadalajara y esa muestra indígena no especifica tampoco qué indígena es. Pues la pregunta es, ¿podemos entonces detectar componentes que no sean indígenas a secas, digamos que son indígenas, no importa de dónde, sino que son indígenas de cierta etnia en particular? Y la pregunta para responder aquello, nos dimos a la tarea de hacer un proyecto específicamente enfocado a la diversidad de México. Entonces, esto lo hicimos en colaboración con antropólogos, entre ellos la antropóloga Carla Sandoval, que durante años ha trabajado con la población de Oaxaca, por ejemplo, en colaboración con más antropólogos de la ENA, de la Ciudad de México, que han trabajado también con años, por años, con diferentes poblaciones de México, gente incluso también de la Universidad de San Francisco que nos ofreció colaborar para hacer todo el análisis experimental de las muestras, el genotipado, etc. En conjunto, logramos colectar más de 400 muestras genotipadas en el genoma completo, como mencioné en las primeras diapositivas, el método por genotipado masivo, y logramos mostrar. Obviamente no es una representatividad exhaustiva, que es imposible en cualquier proyecto de genética de poblaciones, pero bueno, más o menos logramos representar un buen número de poblaciones con diferentes digamos, componentes étnicos, lenguas, familias lingüísticas, etc. Pero esto es en el mapa de ubicación. Realmente en el mapa de componentes principales, que es como mencioné hace un momento, hacemos análisis con nuestras muestras mexicanas y lo que obtenemos es la misma señal en el eje principal del componente 1, que son muestras africanas versus todas las demás. Sin embargo, el siguiente componente principal que está diferenciando es precisamente las muestras indígenas en un gradiente que, si lo comparamos con el mapa de muestreo, es exactamente coincidente con el eje norte-sur de localización de las muestras. Esto quiere decir que el componente principal número 3 está detectando una señal genética que es la huella ancestral de aquella colonización de los ancestros indígenas que fue colonizando el país norte-sur, que fue lo que estamos detectando. Y evidentemente la distancia genética es mayor entre una población muy aislada como los Eri, por ejemplo, que está al norte de Sonora. Evidentemente la distancia no es proporcional porque aquí se colapsan muchos más, pero lo importante es que se mantiene el patrón norte-sur. El siguiente análisis que hicimos es, bueno, una medida muy estándar en la genética de poblaciones es la diferenciación genética, y esto lo medimos con el factor estadístico que se llama F, en este caso FST. Entonces, el FST no es más que una medida del grado de polarización o diferenciación, digamos, entre las poblaciones. Y entendamos estos valores, digamos, de 0 a 5 como si fueran porcentajes de qué tan diferentes son, donde 0 es básicamente una no diferenciación. Y valores mayores nos indican que hay una mayor divergencia o diferenciación entre poblaciones. Entonces, por ejemplo, aquí comparamos todos contra todos y vemos por lo menos que hay al menos 3 bloques de valores. Por ejemplo, este bloque de aquí corresponde a las 3 poblaciones del norte. Vemos que comparten entre ellas grados elevados de FST, en este caso de diferenciación genética, contra todas las demás poblaciones del país. Después vemos
Y hay otro bloque que se comparte aproximadamente entre las poblaciones mayas, sobre todo los lacandones, que son más aislados, pero en general las poblaciones de la región maya comparten también grados elevados de FST contra el resto de la población. Y después tendremos un triángulo en el centro, digamos, formado por todas las poblaciones que están en el centro y sur del país, que tienen menor grado de diferencia genética. Entonces ya empezamos a tener una idea más o menos de que hay tres grandes grupos o componentes en México de diferencia genética: norte, centro, sur y sudeste, por la península de Yucatán, digamos. Ahora, la pregunta clave aquí es, bueno, y entonces este componente que yo sé que diferencia las poblaciones indígenas, yo soy el que no ha ido a ninguna población a mostrar, por lo tanto, por los antropólogos, y supongamos que como investigadores vamos y mostramos poblaciones que nos dijeron que son indígenas, las etiquetamos como tal porque se asumen como indígenas, y entonces yo confío que son indígenas, y efectivamente los datos me dicen que es cierto que no tienen, digamos, rasgos de que tengan mestizaje europeo, etc. Entonces está muy bien, y aparte tienen un grado de diferenciación que coincide con la migración original ancestral, etc. Pero entonces, ¿qué pasa con el resto de la población que no se identifica como indígena? Es decir, si yo voy y mostreo como el pobre de Guadalajara, el mestizo nada más, entonces no voy a poder capturar esos componentes. Entonces, para ello, para responder esta pregunta, lo que hicimos fue unir esfuerzos con un proyecto paralelo que en ese entonces tenía el Instituto Nacional de Medicina Genómica y Indigen, que tenía precisamente la misma idea, solo que ellos empezaron mostrando sobre todo población mestiza, y nosotros teníamos muchísima población indígena. Entonces dijimos, ¿por qué no juntamos ambas bases de datos y hacemos una análisis conjunta? Entonces lo que hicimos fue, tras varios meses de negociaciones, no fue inmediato. Entonces, aquí en el mapa lo que estamos mostrando es, digamos, el muestreo conjunto. Las etiquetas corresponden a poblaciones que se asumen como indígenas, y los estados coloreados corresponden a aquellos estados donde el MEGEN logró muestrear población general, digamos, urbana, no llamemos de mestiza, que es el tema en el que queremos llegar. O sea, si yo lo asumo como, este es mestizo y este es indígena, simplemente, de hecho, en genética hay una gran tendencia actual de ya no etiquetar como mestizo o indígena, simplemente etiquetas, es una muestra rural, esta es una muestra urbana. Se asume que la muestra urbana podría tener mayor probabilidad de tener un contenido de mestizaje mayor, y la muestra rural probablemente es más indígena. Pero es un poco sensible decir desde antes de la colección si es indígena o no. El resultado entonces, conjunto de los datos, es el siguiente. Y aquí vuelvo a mostrar un análisis de estructura, como mencioné al principio: cada barra vertical es un individuo, la altura de la barra de diferentes colores es la asignación o la proporción de asignación de cada individuo a cada uno de los componentes que estoy detectando. Entonces tenemos un componente africano en verde, un componente europeo en rojo, después una serie de componentes indígenas que están en diferentes tonos de azul, y para poderlos agrupar, efectivamente recapitulamos lo que veíamos con el FST, que es básicamente al menos tres grandes componentes que más o menos se definen regionalmente. Es decir, hay un componente que está aquí en este caso en azul claro, que son las poblaciones del norte, Tarahumara, Tetehuano, Micholes, que comparten algo que después no tienen o tienen en menor grado, se va diluyendo conforme avanzamos hacia el sur del país, y se sustituye por un componente que está representado sobre todo por la población triqui, por ejemplo, y los demás poblaciones de Oaxaca. Este componente es muy particular en la zona sur de México, y también, si se fijan, es inversamente proporcional al componente del norte, entonces uno se sustituye por otro. Después hay un gran punto de quiebre, digamos, al momento en que empezamos en la zona de la península de Yucatán, donde el componente, en este caso color naranja, está solamente presente en altas proporciones en aquellas poblaciones de la península. Entonces, ¿cómo se verá si yo hago este mismo análisis con poblaciones mestizas? Pues la respuesta es, de nuevo, ordenando estados de norte a sur, en este caso iniciando por los mexicanos de Los Ángeles, y los omitimos en el gradiente, pero empezamos, digamos, de Sonora hacia el sur, vemos como hay una réplica de la misma proporción, al menos relativa, la cantidad relativa, de que los componentes del norte, por ejemplo el componente azul claro, efectivamente solo están mayores proporciones en aquellos estados del norte, y se va perdiendo hasta que en la península de Yucatán es el mínimo. Y luego inversamente, en la península de Yucatán, es decir, yucatecos mostrados como mestizos, son los únicos que tienen mayores proporciones de aquel componente que yo estoy logrando detectar como de origen maya en la península de Yucatán. Entonces aquí hay una alta réplica, digamos, de la estructura poblacional que veo en los indígenas respecto a sus poblaciones urbanas o mostradas como mestizos. Para poder tener una idea, ahora esto es un poco, me dijo Andrés, pero eso es según tú que ya ves un chat es muy gráfico, y tú crees que aquí de veras Guerrero dice que tiene menos del componente del norte, no me lo creo, yo creo que estará más o menos igual que Sonora. Bueno, para hacer un análisis más formal de eso, lo que hicimos fue realizar con esos datos mapas de interpolación. Entonces,
Básicamente esto es un método que seguramente también se utiliza con datos demográficos, etcétera, para simplemente interpolar cuál sería el valor adquirido de puntos intermedios para los que yo sigo los datos. Por ejemplo, las puntas son aquellos estados para los que tenemos datos. Y ese es un análisis volviendo a nivel simple, simplemente poniendo indígena como una sola etiqueta. Aquí no estoy viendo, aquí no estoy fraccionando el componente indígena en los tres componentes que mencioné, sino que estoy simplemente evaluando, en pocas palabras, sumando todo aquello que dice europeo en rojo, todo lo demás que son indígenas, es decir, aquello que llamamos solo valores de grupo. Entonces, el mapa hay una gran representación de componentes indígenas, justo izquierda respecto a cuánto avanzamos en Estados Unidos, lo cual ya ha sido bastante documentado. Sabemos que las poblaciones del norte tienen menor y mayor cantidad europea que las poblaciones del sur. Pero entonces, ¿qué pasa si yo quiero ser más ambicioso y avanzar hacia los componentes específicos de cada etnia? Entonces, en la columna de la izquierda tengo aquí a los puntos de muestreo de las localidades indígenas, y en la columna de la derecha los puntos de muestreo de las localidades urbanas o de población mestiza. Y cada uno de los componentes están etiquetados según su mayor representante. El primer componente es el de la población seria. Si regresamos al último aquí, pues, si regresamos al gráfico anterior, vemos como la población seria tiene un componente, en este caso, cambió amarillo a grande, ahora es azul, no es un cambio de colores, pero es una población que solo ellos contienen el 100% de asignación a su propio componente. Entonces, si yo pregunto, ¿quién de los mestizos es el estado que tiene mayor contribución de ese componente? Pues si se fijan, solo está presente en la muestra de Sonora. Después, el componente, en este caso, que yo asigno como del norte de México, que es representado por Bucholes, Ferramaras, etcétera, que existe componente de aquí en el sur, claro, vemos que en la población mestiza, efectivamente, también solo están mayores proporciones en el estado del norte, y está prácticamente ausente o totalmente ausente en la península de Yucatán y el estado de Oaxaca. Sin embargo, el que más predomina, que es este componente que yo llamo del centro-sur de México, está evidentemente representando muchos indígenas al 100% en Oaxaca, pero se expande bastante, y a su vez en los mestizos también está predominantemente en el sur. Vean la limitación geográfica tan tremenda del componente maya en poblaciones indígenas de la península de Yucatán, y solo las muestras de Campeche y de Yucatán, los mestizos son aquellas que también reciben mayor componente de maya. O sea que hay, luego incluso estos dos componentes aislados que prácticamente solo existen en los Tojolabales y en los Acandones, vemos cómo son prácticamente imperceptibles en la población mestiza. Y es normal, es decir, es una población muy aislada, un secreto que haya contribuido en gran parte al mestizaje, digamos, profuso de la población mexicana en general, por lo tanto son prácticamente imperceptibles en la columna de la derecha. Entonces, si tenemos tiempo de hacernos solo una cosa un poco más sofisticada, puedo dar un último ejemplo de los análisis que son. Ahora, también más allá, no solamente de asignar proporciones globales de cuánto tengo yo de indígena seri, cuánto tengo yo de indígena triqui, sino qué regiones de mi genoma son de cada origen étnico. Entonces, esto se llama un análisis de ancestría local. Es decir, en vez de decir cuánto, qué proporción de ancestría africana, podemos ir cromosoma por cromosoma y ver en qué segmento eres africano y en qué segmento eres indígena. Y ya hicimos esto para los indígenas de México. Básicamente, la idea es tener de este mosaico de cromosomas pasar a un mosaico, digamos, enmascarado que llamamos, y solamente analizar aquellos que me interesan de la ancestría que quiero analizar. Entonces, repetimos el análisis una vez que tenemos este genoma enmascarado, digamos, y hacemos de nuevo el análisis de los principales que ya explicamos cómo funciona. Sin embargo, para yo poder hacer después un análisis interpretativo de todo esto, yo necesito proyectar estos segmentos a un panel de referencia muy grande, es decir, para que entonces la muestra tenga la opción de agruparse o no con una población de referencia. Si yo no tengo una población de referencia, por más que yo proyecte todos los segmentos indígenas, pues van a ser todos similares respecto solamente a africano-europeo. Pues si yo lo pongo respecto a otros vecinos de otro componente indígena, a lo mejor o no se me va a diferenciar. Esa es la pregunta. Bueno, antes de entrar a los segmentos indígenas, recuerden que aquí yo puedo enmascarar tanto segmentos indígenas, pero también puedo hacer lo mismo con segmentos africano-europeos. Entonces, hacerlo con segmentos africanos en México en concreto tiene muy poco poder estadístico, porque el porcentaje global promedio de todos los mexicanos es aproximadamente 5%. No es suficiente para tener una información robusta en el sentido estadístico. Sin embargo, lo podemos hacer para la ancestría europea y la ancestría indígena. Cito antes la ancestría europea porque hablé que necesitamos parámetros de referencia. Y este, volviendo al mismo ejemplo que mencionamos antes de la farmacéutica de Clark-Wittstein, muestra de 3.000 europeos. Pues vamos ahora a tomar unos europeos, porque sabemos que vienen de toda Europa, y hagamos entonces un PCA para ver si realmente esas muestras, que ya tenemos información genética de ellas, se agrupan o no respecto a su país de origen.
Entonces, este PCA que se ha convertido en una de las citas, yo creo que más conocidas a nivel mundial de la correlación entre genética y geografía, es precisamente este artículo que es del grupo de Stanford, donde trabajamos nosotros, que fue publicado en Nature en 2008, en donde se proyectaron en PCA estas 3.000 y pico muestras de Europa, y se vio como la proyección en el eje 1 versus el eje 2 prácticamente replica un mapa de la geografía de Europa. Y creo que no tendría que explicar incluso mucho de este mapa, se ve perfectamente que esta agrupación de muestras aquí corresponde a la península ibérica, esta proyección de muestras corresponde a la península itálica, aquí están los franceses, los británicos, toda Europa, Europa del Este. Es decir, hay una tremenda correlación en los dos principales ejes de la información genética contenida en estas muestras respecto a su origen. Entonces lo que yo hice fue tomar esos mismos datos genéticos y proyectar los segmentos europeos de los mexicanos. Entonces primero les aseguré que mi análisis tiene exactamente la misma forma que este, nada más tal vez no está igual derrotado, pero bueno, llegando más o menos a la conclusión similar, sí se ve que es más o menos el mismo, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿en dónde van a caer los segmentos europeos y los mexicanos? Entonces, proyectando los europeos y caen exactamente en la península ibérica. Entonces, lo siento Pablo, no podemos distinguir entre portugueses y españoles, pero... De hecho, sí podemos distinguir por lo menos. Dije que era el mismo dato del pan de Popres con una excepción. Si se fijan, en esta muestra de la península ibérica solo hay portugueses y españoles. Y yo en la siguiente proyección estoy añadiendo este grupo de muestras en amarillo que de hecho dice Gal de Galicia, andaluces. Y después acá arriba tenemos un clúster de los vascos. Vean cómo los vascos no pertenecen a ningún otro clúster de ningún otro europeo. Está por su lado. Y eso. Ahora, quien le gusta, quien no, pero en favor de la independencia del País Vasco, tal vez. El caso es que están por su propia cuenta. Lo interesante es que al momento que yo proyecto los segmentos europeos y los mexicanos, ninguno de ellos cae en el clúster vasco. O sea, aquí ya vamos a empezar a ser conclusivos de que en México hay, al menos en esta muestra representativa del país, etcétera, no hay grandes cantidades de ascendencia vasca. Al menos, ¿no? Y. ¿Perdón? ¿Grandes cantidades de qué? De las ascendencia de origen vasco. Al menos no. En este esquema de muestreo, que son cuatro abuelos del mismo estado, en México, etc. Es decir, obviamente hay mucha inmigración reciente, probablemente del País Vasco, pero no están incluidos. Entonces, esta es la predicción que yo diría que no es tan sorprendente. Si conocemos la historia de México, sabemos que la migración europea que llegó a 500 años precisamente de la península ibérica, pero nuestra mayor sorpresa fue el hallazgo principal del estudio en la proyección de los segmentos indígenas. Entonces, tomé nuestra base de datos indígenas y sin PCA, que es justamente lo que tenemos proyectado en los diferentes tonos de colores, y aunque hay una gran dispersión de datos, porque son poblaciones mucho menos homogéneas, mucho más divergentes, porque tienen mucho aislamiento, por lo tanto, una gran diferenciación genética, y todas esas poblaciones mestizas, o mejor dicho, los segmentos cromosómicos de origen indígena de los mestizos, están agrupados en esta región central. Y aunque no podemos ver mucho las diferencias, sí hay cierta, digamos, diferenciación entre ellos. Entonces, para poder ver, y aquí fue la gran sorpresa cuando yo hice este zoom, digamos, al centro del plot, me di cuenta que si solamente proyecto los segmentos indígenas los mestizos, quitando, digamos, lo que está de fondo, que es la población de referencia, y después contrasto de dónde son muestrados estos indígenas mestizos, vemos que recapitulamos prácticamente el mapa de México con datos genéticos exclusivamente. Entonces, vean cómo ustedes, las muestras que están en diferentes tonos de azul son muestras tomadas en estado del norte. Las muestras, incluso podemos diferenciar entre la costa del Pacífico y la costa del Golfo, en las muestras entre azul y anaranjado. Y después hay un gran punto de quiebra, igual que lo veíamos en el gráfico de estructura, de las poblaciones del origen de la península de Yucatán. Vemos cómo están, adquieren valores de PCA mucho más distanciados del resto de individuos porque son los que vienen de la península de Yucatán. Entonces, el mensaje aquí es que tan solo tomando muestras que son categorizadas, etiquetadas como mestizas, en realidad retiene gran parte de la estructura de la población ancestral de México. Entonces, ¿realmente somos mestizos o realmente somos una cara diferente de los mismos indígenas, etiquetados con una cuestión que realmente se ha promovido exclusivamente con tintes sociales? Es decir, ¿desde cuándo se inventó que lo que apareció después de la mezcla ya no es indígena? ¿Por qué tiene que dejar de ser indígena por tener menos de indígena? Entonces, todo este tipo de preguntas son las que al menos a mí me hicieron cuestionarme la entidad, incluso desde el punto de vista global de Latinoamérica, porque esto no es nada más exclusivo de México.
Sin embargo, puede que México sea el único lugar al que genéticamente podamos recapitular también la geografía, porque después hay un segundo cuello de botella que pasa a Sudamérica y la geografía allí se distorsiona muchísimo por el Amazonas, la información mucho más aisladas allí. Y también México siempre gozó de un tamaño industrial muy grande desde el punto de vista. Para terminar, creo que esto es justo lo que mencionaba, creo que a partir de aquí podemos abrir el debate de precisamente cuál es la distinción entre genoma, perdón, entre indígena y mestizo. Este mapa, ya volviendo atrás, resumiendo lo que tenemos como datos disponibles, es la cercanía que tenemos de cada uno de los puntos de muestreo, en este caso, como tipificados como mestizo, y su correspondiente población ancestral. Entonces, no es sorprendente que claro que ambos se correlacionan, porque al final de cuentas estamos hablando de la misma región geográfica. Simplemente un mapa tiene mayores proporciones de ese componente indígena, y el que está en la ciudad, pues obviamente recibe mucho más, digamos, influencia de inmigrantes europeos y por lo tanto su genoma tiene también un tinte mayor europeo. Pero, repito, la cuestión de identidad es una cuestión que responde, desde mi punto de vista, y aquí los sociólogos sabrán mucho más, a criterios socioculturales y no a lo que te dice biológicamente que es, por el contrario. Si nos miramos a la cuestión biológica, en realidad yo no tendría cómo distinguir un oaxaqueño mestizo con alto contenido indígena de un indígena oaxaqueño. Es decir, es que no puede, genéticamente imposible. Los dos pueden tener 90% de indígena, porque también en las poblaciones indígenas ya hay mestizaje europeo. Entonces no puedo yo decir que este, porque es de la población indígena y habla de mixteco, tiene que ser indígena. No es verdad, puedo yo genotiparlo y encontrarme con una sorpresa opuesta. Entonces hay una barrera que se borra ahí entre las etiquetas de población indígena y mestiza, ¿no? Entonces, con esto podríamos concluir. Y bueno, tal vez el mensaje sería justo este, ¿no? Que la investigación genética creo que no tiene solo intereses desde el punto de vista antropológico o médico, porque según el interés del grupo de investigación se puede también orientar a diferentes preguntas, pero creo que más fundamental todavía que todo ello es tratar de responder a la condición humana. ¿Qué nos hace diferentes, primero como especie, qué nos hace diferentes como diferentes grupos humanos y a fin de cuentas qué nos hace diferentes como individuos? Que es, quiero la pregunta final, y cuestionarnos acerca de la condición humana y exactamente ver lo que somos, ¿no? Es la pregunta que más me motiva a mí para continuar investigando. Y con ello, bueno, pues dejaría el señor que agradeciendo a todas las instituciones y los invitados involucrados, la lista no es corta, evidentemente, como pudo suceder, y finalmente, bueno, dejar una reflexión de uno de los pintores, también desde el punto de vista social que hemos tenido nosotros, desde que hemos iniciado nuestros enlaces en la genética de los pueblos indígenas, y dar crédito también al trabajo de campo de Carla, que tenemos con los críticos también. Y bueno, muchas gracias por su atención. Gracias.